Me llamo Charles Lewis Grunnison y soy un periodista británico al servicio del Morning Post. He viajado a España enviado por mi periódico para informar sobre la guerra civil que asola este país. Pero si mi nombre aparece en este macabro sorteo, hoy seré fusilado. No soy un soldado carlista ni un espía, pero no me creen. Solo soy un periodista comprometido con su trabajo. ¿Cómo he llegado a ser prisionero del bando liberal? Esta es mi historia. La verdad es que nunca he oído hablar de Grunnison, pero el nombre despierta mi curiosidad natural de periodista, algo que no he perdido todavía, ¿no? No, de oído alguna vez, pero no he leído nada de... La verdad que no. La verdad que no. La verdad es que no me sonaba de nada y, lógicamente, he tenido que ir directa a Internet. Este personaje es muy interesante porque en el fondo puede considerarse quizás el primer corresponsal de guerra que estuvo embedded o incrustado en un ejército como era el ejército carlista. Es decir, hoy en día ya estamos muy acostumbrados a la idea de que los corresponsales de guerra acompañan a las fuerzas militares, pero en esa época esto era absolutamente inusual. Claro, esto también da lugar a una excesiva quizás camaradería o proximidad entre el periodista y las tropas a las que acompaña, y esto acabó por poner en peligro la vida del corresponsal británico. El director de Morning Post, Charles Eastland de Michelle, me llamó un día a su despacho. Me dijo que tenía una idea para cambiar el periodismo de guerra. Su intención era mandarme a España para informar sobre la guerra civil, conocido ya como Guerra Carlista, para acompañar a la expedición real que el pretendiente Don Carlos se proponía dirigir personalmente hasta Madrid. Decía que estaba harto de los periodistas que escribían a centenares de kilómetros del frente. Quería que nuestros lectores sintiesen la guerra como si estuvieran en el campo de batalla. A Grunnison le esperaba un país levantado en armas por un conflicto dinástico en el que las principales potencias europeas intrigaban para sacar la mayor tajada política y económica. Aunque la Primera Guerra Carlista comienza por razones dinásticas, detrás de este conflicto dinástico encontramos también razones políticas. A favor de Don Carlos van a luchar los defensores del antiguo régimen y a favor de María Cristina se van a alinear los liberales, que habían sido expulsados de España durante el reinado de Fernando VII. En 1713, Felipe V, primer rey Borbón de España, cambia la ley de sucesión a la corona, imitando los hábitos franceses de las leyes sálicas. En virtud de este cambio de 1713, cualquier descendiente varón de Felipe V reinaría en España antes que cualquier mujer descendiente de Felipe V. A la altura de 1833, esto significaba que si Fernando VII fallecía sin hijos varones, como fue el caso, la corona no la debían heredar sus hijas, sino su segundo hermano, el infante Don Carlos. Como Fernando VII quería que reinara su hija mayor, la futura Isabel II, Fernando VII cambió la ley de sucesión, pero la cambió sin respetar las formalidades del antiguo régimen. Y por lo tanto, tanto Don Carlos como sus seguidores pensaron que el cambio de ley no era válido y es lo que permitió que en 1833, a la muerte del rey, se iniciara la primera de las guerras civiles que conocemos con el nombre de Guerras Carlistas. Pocos días antes de la llegada de Grunnison a Estella, la expedición real encabezada por el pretendiente Don Carlos y formada por más de 12.000 hombres, había emprendido su marcha hacia el este, hacia Aragón, ocultando así su verdadero objetivo, Madrid.
El gobierno no era consciente en aquellos momentos de la verdadera intención de don Carlos y desconocía su verdadero objetivo, que era la toma de Madrid. También ignoraba que la reina regente María Cristina, temerosa de los liberales exaltados que acababan de imponerse merced a un golpe de Estado, deseaba pactar con don Carlos. Se llegó a un acuerdo mediante el cual María Cristina cedería la corona a don Carlos a cambio de que el hijo mayor de don Carlos se casase con Isabel II. De esta forma, la cuestión dinástica quedaba solucionada. El único problema es que para que este acuerdo pudiera salir adelante, era necesario que fuerzas carlistas llegasen hasta los alrededores de Madrid a fin de que la reina se pudiera unir a sus filas. Y, precisamente para conseguir este objetivo, para poner fin a la guerra, para lograr el triunfo mediante la fusión dinástica, don Carlos salió del territorio controlado en el norte en mayo de 1837 al frente de 12.000 hombres con el propósito de conquistar su capital. Grunilsen llegó a Estella dos días después de que hubiera partido la expedición real, por lo que ya no pudo unirse a sus tropas que habían penetrado en territorio enemigo. Unirse a ellas en el interior de la península, en su mayor parte dominada por los liberales, no iba a resultar tarea fácil. Pues para entrar en una zona de conflicto, que es prácticamente ilegal, en el como no seas que te conduzcan un bando con la intención de hacer ya publicidad de ellos, es claro, como todas estas cosas, a medida que te vas acercando vas viendo que hay más espacio y más seguridad, porque cuando lo ves desde lejos te parece una cosa imposible, ¿no? Bueno, depende mucho del conflicto en sí. No es lo mismo entrar en el cerco de Sarajevo, que estaba bastante acotado y las líneas de cerco de los serbios estaban claramente delimitadas, o en un frente, por ejemplo, en Liberia o en Congo, donde es mucho más difícil saber a veces dónde está el enemigo, ¿no? Entonces, cuando hay una línea de frente, una línea de trincheras o de francotiradores, sabes más o menos los lugares francos, negocias evidentemente antes de lanzarte a la tierra de nadie, que es la zona entre unas líneas y otras. Para unirme a la expedición real, tuve que penetrar de nuevo en Francia, en el propósito de seguir su marcha por el otro lado de la frontera. Hablaba suficiente francés y español para entenderme con los lugareños. Y además tenía dinero, que es un idioma universal, sobre todo entre los contrabandistas. Pero aún así, el paso no era fácil. No tiene ningún problema para entrar en la España liberal, en la España cristina, en la España isabelina, en cuanto eran países amigos, Inglaterra y la España liberal. El problema lo tiene para conseguir entrar en la zona controlada por los carlistas. Él estaba en Francia y consigue con retraso la autorización de don Carlos para entrar en la zona controlada por los carlistas. Lo hace a través de Irún, pero cuando consigue entrar, la expedición real ya ha partido, ya ha marchado, por lo cual tiene que volver a entrar en Francia y desde Francia seguir a través de la frontera francesa hasta que consigue ya entrar por la zona catalana. Y ahí se incorporará ya la expedición real, a la que acompañará durante un tiempo largo. Al salir del pueblo de Er, comenzaba la ascensión. El sendero es el peor que he atravesado nunca. Tuvimos que coger un camino tortuoso en el que apenas estaba marcado la huella humana. Nuestro líder y guía en esta ocasión es un personaje muy celebrado en esta guerra, Josephine Duc, de Aguada, en Cataluña, quien ha prestado tales servicios a don Carlos que tiene una pensión de 2 pesetas diarias. Aquella mujer me guió gracias a su conocimiento del terreno, eludiendo las patrullas liberales que rondaban los caminos. El peligro de ser detenido durante la travesía era constante. Una prueba de la barbaridad de esta guerra me fue otorgada al entrar en Corbera,
un nuevo poste erigido captó mi atención. En él había clavado una mano humana, ennegrecida por los rayos de sol y todavía manchada con la sangre de la víctima. Luego supimos que se trataba de un posadero que había sido sobornado por los liberales para envenenar a varios oficiales carlistas. La expedición real consiguió importantes victorias en Huesca y Arbastro, pero también sufrió dolorosas derrotas en Guisona y Chiva. La fecha de este despacho muestra que por fin ha llegado al cuartel real, después de una persecución continua de la expedición que comenzó el pasado 17 de mayo. Don Carlos me concedió audiencia y pude conocer de cerca al hombre que se encuentra detrás del rey. Una persona piadosa, profundamente creyente, que busca lo mejor para su pueblo y para España. Aunque el objetivo de la expedición real era la conquista de Madrid, la enorme superioridad del ejército isabelino, sobre todo en lo que se refiere a caballería, hacía imposible que los legitimistas pudieran avanzar directamente sobre la capital. Por ello, marcharon primero sobre Cataluña y después sobre el Maestrazgo, zonas en que existían fuertes contingentes carlistas. El resultado era que era imposible planificar las marchas, que las raciones muchas veces impedían sin el tiempo necesario, que las tropas en muchas ocasiones estaban mal suministradas y que todo era posiblemente más duro de lo que hubiera sido en cualquier otra expedición. Si había una compañera de viaje constante tanto en la victoria como en la derrota, esta era el hambre. El ritmo agotador que suponían las marchas diarias y la escasez de alimentos mantenían a los soldados y al propio don Carlos con la necesidad constante de llevarse algo a la boca. Yo he comido de todo menos gaviota. La gaviota es la única cosa que realmente es incomestible. Lo demás, todo con arroz. O sea, cuando tú vas en estas situaciones, y no estoy hablando de guerra, sino de selvas, de expediciones, de viajes de cualquier tipo, hay dos cosas que son imprescindibles: el arroz y la sal. El arroz te salva de cualquier problema. Arroz tú le puedes echar mono. Loro no, gaviota tampoco, pero les puede echar mono, serpiente, iguana, la piraña. El arroz de piraña es buenísimo. La piraña es malísima, para comer no te puedes comer la piraña, tiene muchísimas espinas, pero da un arroz y sal. Y con eso, bicho que pase a la cazuela. Yo creo que cuando nos vemos como enviados especiales, muchas veces, quizá por parte de la aureola cinematográfica, les dotamos de una cierta, eso, de una especie de sombra o de aureola mágica, ¿no? Pero olvidamos que la gente que está cubriendo los conflictos tiene una estación privilegiada porque a fin de cuentas puedes entrar y salir. Tienes un pasaporte, tienes un billete de vuelta. Y entonces compartir a veces durante unos días las penurias de la población sometida a un cerco y a penurias económicas y alimentarias, pues bueno, es algo bastante llevadero, ¿no? Por lo general, la expedición trataba de establecerse en poblaciones en las que pudiera alojar a la mayor parte de sus soldados, pero no faltaron ocasiones en las que fue necesario acampar, por sus movimientos fueron muchas veces decididos en el último momento para evitar la persecución de las columnas liberales. Ello, unido a que a veces se marchaba por regiones muy pobres, hizo que conseguir los suministros adecuados para la tropa resultara, con frecuencia, prácticamente imposible. El hecho de que don Carlos, el pretendiente al trono de España, dirigiera en persona la expedición era realmente extraordinario, y el riesgo de que cayera prisionero en manos enemigas, muy grande.
Desde su entrada en Cataluña, la expedición real había ido de fracaso en fracaso. Se había visto obligada a refugiarse en las zonas más inhóspitas del Maestrazgo y la moral de sus tropas no se hallaba en su mejor momento. Acosada por fuerzas isabelinas muy superiores, la expedición parecía a punto de sucumbir cuando a principios de agosto de 1837, el general Espartero, que estaba al frente de la más importante de las columnas que le perseguía, se vio obligado a regresar a Madrid para hacer frente a otra expedición carlista, la de Zaratiegui, que se había presentado en Torrelodones después de haber ocupado Segovia. El verse libre de gran parte de sus perseguidores permitió a la expedición real pasar a ser ella la perseguidora y logró derrotar a la columna del general isabelino Buerens en Villar de los Navarros. Fue una gran victoria. Hubo más de 3.000 prisioneros y se consiguieron enormes recursos, no solo de armas, municiones, cañones, sino también de nuevos voluntarios. Más de 1.000 prisioneros ingresaron en las filas de don Carlos para cubrir las numerosas bajas que hasta entonces había tenido la expedición. En aquella batalla, Grunsen, impresionado por la dureza del combate, intervino para defender de una muerte segura a varios soldados isabelinos que, ya indefensos, iban a ser ejecutados. Para solemnizar aquella victoria de Villar de los Navarros, quiso don Carlos reconocer los méritos de quienes se destacaron en aquella batalla. En un emotivo acto distinguió a los oficiales más valorosos y también reservó una condecoración para mí. Me dijo: "Usted merece la cruz por su humanidad, tanto con mis soldados por su bravura". Como testigo ocular de esta espléndida contienda, me permito narrar desapasionadamente los hechos. Aunque mis sentimientos están a favor de la causa de don Carlos, escribiré haciendo justicia a todas las partes implicadas en esta contienda. Una de las paradojas de todo esto es que, a pesar de que el Reino Unido apoyaba a Isabel II y el régimen constitucional español, los corresponsales de guerra británicos, en su mayoría, empatizaban con la causa carlista. En algunos casos esto era porque eran ideológicamente Tories, eran conservadores, pero probablemente hay un cierto elemento también de romanticismo, de empatía por la causa carlista, en el sentido de que era la encarnación de ciertas tradiciones antiguas, también por la cuestión de la religión, ¿no? La preeminencia de la religión en la causa carlista. Es decir, ellos veían en el carlismo las esencias de ese espíritu español que estaban buscando en sus viajes por la península. Grunsen confiaba su trabajo a la suerte de los soldados del correo carlista con gran incertidumbre. Sus crónicas tardaban alrededor de un mes en llegar a Londres y publicarse en el Morning Post. Llegaban, pues, bastante más tarde que las proporcionadas por los periodistas extranjeros que residían en Madrid, que podían remitirlas por medios mucho más rápidos y seguros, pero a cambio de ello, sus relatos eran los únicos narrados por un periodista que había sido testigo de los hechos. A las 8 de la mañana de ayer, jueves 24 de agosto, la columna liberal al mando de general Buerens, formado por 8 batallones de infantería, 6 escuadrones de caballería y 4 piezas de artillería, con un batallón de la Guardia Real, haciendo un total de 6.000 infantes y 500 caballeros, avanzó hacia las colinas situadas a la izquierda de Villar a los Navarros. El saber si tu crónica ha llegado durante muchísimos años, hasta hace nada, es decir, cuando se ha empezado a enviar por internet, era permanente. O sea, tú rodabas, trabajabas horas y horas y horas, montabas tu crónica, tenías que ir a un lugar para enviarla, eso ya cuando teníamos vídeo y satélite, ¿no? Pero sin embargo nunca sabías si realmente iba a llegar, porque a veces fallaba el satélite, muy frecuentemente, a veces pues la calidad era mala. Entonces esa angustia de que tú estás realizando un trabajo, pero que a lo mejor no sirve para nada porque no consigues que llegue, me ha pasado muchas veces. Y el problema ese es que llegara. No como en este caso, un siglo atrás, más de un siglo. Tú imagínate, si yo, mi primera guerra debió ser en el 64, 65, pues 130 años antes,
pobrecito, cómo las pasaría, ¿no? Pero sí las pasábamos muy mal. Otras veces, pues, cuando trabajábamos para Televisión Española, trabajábamos con negativo. Y el negativo se podía velar en cualquier sitio. Llegaba una aduana y te decían, vamos a abrirlo. Oiga, que eso es... No, no, que esto puede... Y el trabajo de 6 meses se fundía en un segundo por un aduanero que sospechaba a lo mejor que ahí iba a ir, yo qué sé, una bomba o algo. Luego, como sistema era el Telex. Pero claro, el Telex estaba controlado por el gobierno. Y los periodistas, y más en zona de conflictos, son personas poco gratas. Entonces te censuraban, te podían tirar abajo la crónica, lo que fuera. Y el sistema era muy arriesgado, que era hablar con alguien que volvía a Europa, un misionero en un caso concreto, un comerciante en otro caso, turistas no habían por estos sitios, claro, y aparte que el turismo en aquella época prácticamente no existía. Entonces tenías que confiar y decirle, mire, soy periodista, en este sobre hay unas crónicas mías, hay unos rollos, tal, usted va a llegar a Roma, este es el teléfono del corresponsal de mi periódico en Roma, haga el favor de llamarle y irán a recogerlo. Aprovechaba cualquier oportunidad para entrevistar a los militares isabelinos que habían caído prisioneros para conocer su punto de vista sobre la contienda, aunque no todos se mostraban dispuestos a colaborar. Los voluntarios que llegaban para alistarse en la expedición real venían sin armas y sin instrucción militar. Casi una carga más que un apoyo. Pero la gente en los pueblos de España se sigue moviendo por dos palabras mágicas: el rey. Pronto llegaremos a Madrid. La expedición por fin pondría término a tan fatigosa marcha. La moral era alta entre la tropa y a mí. El solo pensamiento de llegar a la ciudad y pernoctar en ella hacía que me parecían que bien empleadas todas mis privaciones y fatigas. Un mes antes de que la expedición real llegase ante Madrid, se produjo una nueva sublevación militar en la España isabelina, pero esta vez en sentido moderado. El gobierno salido de la Revolución de la Granja de agosto de 1836 fue expulsado. Con ello, María Cristina se sintió mucho más segura y ya no se sintió obligada a respetar los acuerdos contraídos con don Carlos. Cuando la expedición llegó ante Madrid, la reina no salió a su encuentro. Sin embargo, eso no significaba que el tema estuviera decidido. En el momento en que los carlistas llegan ante la capital, en Madrid prácticamente no hay guarnición. Cuatro largos años han pasado desde que don Carlos tuvo que abandonar palacio. Cuatro largos años de privaciones y sufrimientos hasta regresar con un ejército a Madrid para reclamar el trono. Pudo ver de primera mano la emoción de un rey ante su capital. Don Carlos, con lágrimas en los ojos, solo acertó a decir, ahí está Madrid. Acompañé al infante don Sebastián y a los generales Moreno y Cabrera hasta la misma puerta de Atocha. El infante, al contemplar con su cartalejo a la reina María Cristina, que pasaba revista a sus tropas, exclamó, ¡diantres, cómo ha engordado mi prima! El asalto no solo era posible, sino que el propio gobernador militar de la plaza estaba convencido de que ese día Madrid caería en poder de los carlistas. El general Cabrera era partidario de iniciar el asalto sobre la población, pero el general González Moreno, sin duda el más experimentado, el jefe de Estado Mayor, consideraba que antes de entrar en Madrid había que derrotar a las tropas de Espartero, que marchaban día y medio detrás de la expedición. Aquella noche del 12 de septiembre de 1837, en la tienda donde se reunía el Estado Mayor carlista, se produjo una reunión muy tensa. Se discutió el futuro de una campaña, el futuro de un reino y el futuro de un rey. Finalmente, don Carlos concluyó, hay que esperar. La reina vendrá. Me dio su palabra. Don Carlos tenía que tomar una decisión y hacerlo rápido. La reina regente María Cristina no aparecía y el ejército de Espartero se acercaba a Madrid a marchas forzadas.
La decisión estaba tomada. El ejército se ponía en marcha y se retiraba. No entraría en Madrid. No asaltaría la ciudad. Pensé que debía tratarse de una maniobra militar para sorprender a la guarnición de Madrid durante la madrugada. Me sorprendí cuando vi marchar a la tropa en sentido contrario a Madrid. Acudí a la casa de don Carlos, que ya no se encontraba en ella. Don Sebastián me explicó que el Consejo de Guerra, reunido durante la noche, había decidido que no era prudente entrar en Madrid. Mi réplica no pudo ser sino en los siguientes términos. La partida, Alteza, la partida ha terminado. Todo se ha perdido. Cuando un monarca marcha sobre su capital y se retira sin presentar batalla, su causa ha perdido toda esperanza. Entrar en Madrid podía significar el triunfo de don Carlos, pero si Madrid se convertía en una ratonera, si en Madrid don Carlos era sitiado por las tropas isabelinas, si en Madrid don Carlos caía prisionero, Madrid significaría el final del carlismo. La expedición real decidió entonces, de manera prudente, iniciar una retirada estratégica con el propósito de derrotar a Espartero antes de volver sobre la capital. Militarmente era algo acertado, pero sin embargo era muy difícil de explicar a voluntarios que habían estado durante más de 100 días atravesando España en medio de los mayores peligros para llegar a la toma de Madrid que se retiraran sin tan siquiera intentar el asalto. Fracasado el intento de la expedición real de sorprender a las tropas del general Espartero en Alcalá de Henares, los carlistas continuaron su retirada hacia el norte, hostilizados por la artillería isabelina. Al cruzar el puente de Aranzueque, ya en la provincia de Guadalajara, nos bombardeó la artillería enemiga. Salvé la vida gracias a que me arrojé en el río Tajuña. Pude nadar hasta la orilla. Cuando los israelíes hacen el cruce del Deversoir en la guerra de octubre del 73, en el Sinaí, pues hubo fuego artillero que se iba acercando, nos tiramos al suelo, y entonces, claro, llega un momento que dices, si esto sigue, pues es que desaparecemos. El suelo del Sinaí es calcáreo, o sea, la piedra se parte en 10.000 pedazos, más la metralla, es que ni te encuentra, vamos, así. Me pegaron un tiro una vez en esta pierna, pero fue curioso porque no me enteré hasta que llegué al hotel y me dijeron, ¿estás sangrando? Y dije, coño, pues sí, estoy sangrando. Me habían atravesado muy poco y no me había dolido. O sea, en ese momento, con todo el follón de tiroteo que había, porque además era un jaleo muy, entre otras cosas, muy divertido, porque fue un tiroteo nocturno que nos dieron de todo y había un cameraman, se había olvidado aquellas grabadoras antiguas, se había olvidado, se había dejado la grabadora puesta. Y había un tiroteo del diablo. Y de repente, cuando regresamos al hotel, pues se puso. Y se oía allí una voz que decía, soy Monseñor Agostini, hijos míos, calmaros, calmaros. Había una balacera del diablo. Soy Monseñor Agostini, el nuncio de su santidad, que era un hombre altísimo. Y de repente se oía una voz que decía, coño, un cura, mátalo, mátalo, mátalo. Ahí, el coche, un Volkswagen, me acuerdo, me lo dejaron hecho un colador, pero no explotó. Y a mí me hirieron en la pierna, pero con ese no me enteré. Pero cuando estábamos escuchando y aquello, digo, ¿sí está sangrando? No fue importante. Tras los bombardeos en Aranzueque por la artillería liberal, Cabrera se retiró con sus tropas al Maestrazgo. A su vez, la expedición comandada por Zaratiegui se unió a la de don Carlos, mientras Espartero, con el grueso del ejército liberal, les empujaba de vuelta a las provincias vascas. Los
Los carlistas, con las nuevas fuerzas de Zaratiegui, plantaron cara en Retuerta al ejército liberal de Espartero en un último intento por mantener la guerra al sur del Ebro. Llevaba meses viendo el rostro de la muerte, día al día. Retuerta debe ser mi último combate. Ya he visto suficiente guerra. Yo al final tuve que pedir ayuda porque me daba cuenta de que no solamente iba a estos sitios de peligro, es que además buscaba el mayor peligro. Y cuando estaba en él decía, Dios mío, ¿qué hago yo aquí? Mañana no vuelvo. Al día siguiente volvía. El riesgo que yo he vivido, creo, en fin, evidentemente el riesgo físico, bueno, pues ese está ahí, y ya está, lo sabes, lo asumes, y yo creo que no hay que darle excesivo valor, y me molesta mucho cuando se glorifica, ¿no?, esa especie de rambismo, ¿no?, en el reporterismo de conflicto o incluso muchas veces de catástrofe. Pero la realidad es que para mí lo más angustioso era tratar de no involucrarme o no dejarme atrapar, ¿no?, por, en fin, esas presiones de quererte llevar a su terreno, ¿no? Tras casi tres meses en primera línea, Grunnesen se despidió de la expedición real. Quería regresar a Londres, entre otros motivos, porque no estaba seguro de que sus crónicas estuvieran llegando al Morning Post. Don Carlos le impuso la orden de Carlos III y le pidió que hiciera justicia a su figura en la opinión pública británica. Por último, don Carlos me preguntó si había algo que yo quisiera añadir. Le repuse que no, pero que había una palabra que deberían quitar al diccionario. Don Carlos se sorprendió y le expliqué. Me refiero a la palabra mañana, pues sus súbditos majestad siempre dejan para mañana lo que deberían hacer hoy. Don Carlos estrechó mi mano sonriendo. Fue la última vez que lo vi. Ahora, habiendo visto los eventos de la expedición muy de cerca, no niego que la presencia del rey en ocasiones haya perjudicado las operaciones militares, pues toda la fuerza del enemigo se concentraba ahí donde él estuviera. Pero lo mismo habría ocurrido en Navarra, ya que don Carlos es el premio gordo para los liberales. El 12 de octubre, desde Huerta del Rey, Grunnesen envía la que va a ser la última de sus crónicas sobre la Primera Guerra Carlista. Envía esa crónica y 10 crónicas anteriores, porque hay que tener muy en cuenta las dificultades para conseguir correos que consiguiesen transmitir esta crónica desde España hasta el extranjero. Grunnesen, visto que ya no va a poder cumplir su objetivo, que era cubrir la entrada de los carlistas en Madrid, ese era el encargo que le había hecho el director de The Morning Post, decide ya volver a Francia y hacerlo atravesando pues esa España en guerra civil, tiene que adentrarse en la España isabelina, donde va a tener un montón de dificultades hasta llegar a su objetivo final, que es conseguir cruzar la frontera de Francia y de ahí volver a Inglaterra. Hacernos pasar por contrabandistas por esas tierras controladas por los liberales no era seguro, pero era nuestra única opción de llegar a Francia. Pronto nos vimos sorprendidos por una de las numerosas patrullas de soldados que vigilaban la zona, que al vernos no dudó en darnos el alto y apresarnos. Al ser consciente de la situación, me identifiqué. Soy Charles Grunnesen, periodista británico, y quiero ver al general Espartero. Afortunadamente, el coronel Antonio Miguel ya mandaba a la patrulla. Decidió llevarnos prisioneros a la villa de Zaragoza en lugar de fusilarnos ahí mismo. En la casa del alcalde me ofrecieron un plato caliente. Estaba hambriento, pero no podía probar bocado. El hecho de ser extranjero creaba nerviosismo entre los soldados, aunque este hecho también me mantenía con vida, al menos por el momento. Sí, una vez que entramos en la zona del ejército del gobierno de Mobutu, pues
hay un teniente que de pronto saca la pistola, me la pone en la frente, que fue una sensación que te quedas totalmente paralizado, y dice que nosotros no somos periodistas, sino que somos mercenarios cubanos. El coronel finalmente accedió a llevar a Grunissen a Logroño, donde sería el gobernador quien decidiera su destino. Durante la marcha a Logroño, los insultos y las vejaciones hacia mí eran constantes por parte del coronel Antonio Miguel. Ya no podía aguantar más. Me lancé sobre su cuello y le empujé hacia el barranco. Los soldados me apuntaban, pero yo estaba dispuesto que ambos cayésemos por el precipicio antes de seguir soportando más insultos. Tras aquel susto, el coronel, aunque siguió insultándole bravuconamente, decidió respetarle, ya que estaba convencido de que al llegar a Logroño sería fusilado. Si tienes miedo a la muerte, no te metes en este oficio. Yo le tengo miedo al dolor físico, al padecimiento, al quedarte impedido por la edad. He tenido miedo muchas veces y pienso que es estupendo tener miedo, siempre que el miedo no sea paralizante, es decir, que te permita reaccionar y ver cómo sales de ahí, ¿no? Porque el no tener miedo es peligrosísimo, se pueden cometer muchísimas tonterías si uno no tiene miedo, y uno puede cometer tonterías para ponerse en peligro a sí mismo, pero es que muchísimas veces, y sobre todo en televisión, no te pones solo tú en peligro, pones en peligro a otras personas. Hicimos un alto en Villa Mediana. Yo temía ser fusilado en Logroño y escribí una carta al embajador, pero como preso carlista, los isabelinos no me dejaban enviarla, así que le pedí a la posadera que la entregara al correo. Aunque el riesgo que ella corría por colaborar conmigo era también inmenso. Grunissen escribió a Mr. Villiers, el embajador inglés en Madrid, al que pedía auxilio y protección como súbdito británico. Aquella mujer cumplió con mi súplica y entregó la carta. No sé si el militar que se llevó mi correo era consciente de hasta qué punto mi vida dependía de aquella carta llegara a su destino. Lo que ocurre es que el director del Morning Post, el periódico para el cual él trabajaba, lógicamente alarmado por lo que había ocurrido, se puso en contacto con el gobierno británico, con Lord Palmerston, el presidente del gobierno, que a su vez acudió inmediatamente a George Villiers, que era su embajador ante la Corte Española, embajador del Reino Unido en España. Y Sir George Villiers acudió al presidente del Consejo de Ministros español, Eusebio Bardají, que no tuvo más remedio en realidad que atender esta petición británica, fundamentalmente por motivos prácticos, es decir, la reina Isabel II estaba recibiendo un apoyo muy importante desde la firma de la cuádruple alianza, en realidad, por parte del Reino Unido. La carta salió de Villa Mediana el día 20 de octubre. Llegó al despacho del gobernador en Logroño, que no sabiendo inglés, la despachó y a través del ayudante de campo del general Wilde, llegó por correo express a la embajada británica en Madrid el día 29. El embajador Villiers entregó la carta al presidente del gobierno español, señor Bardají, a quien poco antes le había transmitido la petición del gobierno británico de poner en libertad a Grunissen. Con estos antecedentes, Bardají se apresuró a escribir al gobernador de Logroño. La columna entró por fin en Logroño. Grunissen tenía todas sus esperanzas puestas en la carta que había enviado, pues pudo comprobar cómo los presos españoles, acusados de espionaje, eran fusilados sin ningún tipo de juicio. Nos sacaron para fusilar a los cuatro de televisión y a uno de los serbes, a Colin. Y ahí pues hay gritos, hay empujones, Benito Iglesias se pone nervioso y empieza a chillar y a gritar, el teniente se le acerca y le pega un tiro al aire en la oreja, casi que lo deja sordo.
Nos condujeron entonces a un viejo convento, el de Valbuena, que usaban los liberales como prisión militar. La llegada a Logroño no presagiaba nada bueno. Había en la ciudad un ambiente hostil hacia los presos carlistas y yo temía que, al llegar apresado junto a ellos, correría su misma suerte. Nos meten en una prisión donde estamos 15 días y yo particularmente lo que estaba es nerviosísimo por conseguir un contacto para que supieran que estamos allí. Y entonces el sábado, porque estábamos en unas celdas individuales de 2 metros por 2 metros, sin nada en el suelo, el cemento pelado, sin luz, ni la ventanilla, la luz que entraba por el visor de la ventanilla de la puerta, y entonces no había forma porque nadie sabía que estábamos allí. Al principio me negaban la comida. Hubiera muerto de hambre si no hubiese sido por un soldado carlista que compartió conmigo sus alimentos los 3 días que tardó en llegar a las órdenes que disponía se me incluyese en el reparto de raciones. El día que el alcaide de Valbuena bajó las escaleras de la cárcel rodeado de soldados armados, pensé que mi destino llegaba a su fin. Nada bueno podría llegar con aquel hombre hosco, nada más que la venganza y la muerte. Varios prisioneros habían sido ejecutados por Cabrera y los liberales decidieron tomar las oportunas represalias. Ante mí comenzó a desarrollarse un macabro sorteo, una cruel ceremonia en lo que cada preso depositaba en el gorro de un soldado un papel con su nombre. Si era el mío el que elegían aquellos manos crueles, sería el fin. Pronto se escucharon los nombres de los desgraciados que iban a morir aquel día. Vi salir con aprensión a aquellos jóvenes soldados carlistas camino del pelotón de fusilamiento. El gobernador de Logroño tenía en una mano la vida de Grunninsen firmada por el primer ministro Bardají, mientras en la otra sostenía su sentencia de muerte firmada por el general Espartero de su puño y letra, quien aseguraba que la pluma de este inglés había hecho más daño que cualquier espada de los generales carlistas. Por suerte para Grunninsen y para desolación del coronel Antonio Miguel, la carta del primer ministro fue tenida en más consideración. Finalmente, el coronel Barry, al servicio de los liberales, me sacó de la prisión del convento de Valbuena. Aquellos 17 días fueron los peores de mi vida. Viene el cónsul inglés, que porque todo aquello era una cosa de sueño, de pesadilla, ¿no? Yo veo de pronto por esa ventanilla, que no era más pequeña que una mano, veo una mano de hierro que está allí en la ventanilla, me asomo y era el cónsul que tenía un brazo ortopédico. Y me pregunta por Colin. Colin, para no perder tiempo, Colin, mi celda, mi vecino es Colin. Y habla con Colin y ya se informa de la situación, llama al embajador, se lo comunica, inglés, y viene el embajador a hablar con al Kinshasa con Mobutu, con el presidente Mobutu. Yo agradezco mucho que estuviera Colin porque los ingleses cuidan mucho a su gente y enseguida se mueven y enseguida sale en la prensa y si no está el inglés ese, no salimos de allí. Grunninsen, por fin libre, puso rumbo a Santander. Fue liberado con la condición de no pisar España mientras durase la guerra.
No tenía intención alguna de volver, así que esa fue una promesa que no me costó mucho hacer. En Santander embarcó y tras una escala en Pasajes desembarcó en Bayona, ya en territorio francés. La naturaleza de la palabra que le di a Espartero en Logroño me imposibilitaba escribir al Morning Post hasta que haber abandonado España y estar lejos de sus fronteras. Las secuelas de las guerras, sobre todo supongo que si son mentales, deben ser malas. Pero yo siempre fui parte de una cosa, terminaba una guerra y ese día se olvidaba. Ese día pasa. Durante años sufrí dolorosos tics debido a los peligros y penurias que pasé en España, que tiene todo menos un hombre del Estado, el hombre del Estado que ponga en valor los innumerables dones naturales que abundan en el país. Hasta que este hombre surja, será el reino de la ley marcial y del absolutismo. Los corresponsales lo pasamos muy mal en mi época, pero las recientes guerras de Crimea, India y Francia han provocado el reconocimiento de los representantes de los periódicos por su independencia y utilidad. Nosotros hemos sido y somos los guías de los historiadores, que agradecen nuestros detalles, lejos de los secos despachos y los formales relatos de los oficiales. Estamos ya dentro del territorio sirio. Por aquí hace pocos días entró una patrulla y dos divisiones sirias con 800 tanques que fueron detenidos por los israelitas. Ahora en este momento están haciendo un gran esfuerzo las tropas israelitas para entrar hacia Damasco, pero varias divisiones sirias intentan cerrarles el paso y hacerles una emboscada para dejarlos dentro. Charles Lewis Grunsen siguió escribiendo para el Morning Post hasta 1844. Nunca más fue corresponsal de guerra en el sentido moderno del término. Tras diversos trabajos periodísticos, se convirtió en un afamado crítico musical. Volvió a España en 1856 y por alguna extraña fascinación, quiso regresar al convento de Valbuena en Logroño, 29 años después de su cautiverio. Falleció en Londres en 1879. Dos años después de haber llegado a las puertas de Madrid, don Carlos, traicionado por el general Maroto, se vio obligado a abandonar España. El general Cabrera, que trató de mantener la resistencia en el Maestrazgo y Cataluña, cruzó la frontera francesa en julio de 1840. Terminaba así la primera de las grandes guerras civiles de la España contemporánea, que arrojó un saldo de más de 100.000 muertos.